vida de crisis. Durante toda esta semana ha habido bloqueos y ha habido movilizaciones en Alemania, pero también ha habido movilizaciones en todo el resto del mundo. Es importante que toda esta gente que apoya esta lucha y que no puede estar allí salga a la calle. Y hacen un montón de declaraciones diciendo que el mundo es muy bonito, que van a combatir el hambre, que van a combatir el SIDA, que van a dar dinero contra la malaria, tal y cual. Y luego año tras año todas esas declaraciones van directamente a la papelera porque ni la condonación de la deuda se cumple, ni la aportación de fondos para curar las enfermedades se cumple, ni se cumple nada. Lo que se cumple es que siguen gobernando el mundo para extraer beneficios de él. Es algo que realmente se puede parar este tipo de eventos, como se consiguió en Seattle, como se consiguió en Praga. Se ha demostrado que con decisión y organización se puede cerrar estos sitios, ¿no?